Buenas tardes a todos y todas. Venimos hoy a presentar una nueva herramienta del Gobierno Nacional con el objetivo de ampliar la, la canasta de productos que es comercializar con precios eh, cuidados, con precios protegidos, justamente para protección de consumidores y consumidoras de todo el país. Antes de entrar de lleno en la presentación, me gustaría hacer unas breves consideraciones respecto a los fenómenos que hemos visto los últimos meses respecto a la inflación. Sabemos que hemos comenzado el gobierno con una macroeconomía fuertemente desordenada. Iniciamos el gobierno con una inflación del 53,8%, ese fue el dato del año 2019 y en lo sucesivo hemos trabajado en una estrategia de desinflación paulatina y gradual, justamente con el convencimiento de que es un problema suficientemente complicado que frente a esto no, no alcanzan este, las soluciones mágicas ni voluntaristas. Recordemos cuando el gobierno anterior comenzó planteando que la inflación era un problema muy fácil, el más sencillo que había para resolver, y terminó finalizando ese, ese mandato de gobierno con el doble de inflación que la que había iniciado. De modo tal que comenzamos este proceso, tuvimos en el año 2000... 20, un buen resultado de una reducción de la inflación que llegó al 36,1, es decir, 18 puntos porcentuales menos que en 2019, y procuramos avanzar en esa dirección. ¿Con qué nos encontramos? Con un fenómeno nuevo este, que es un, un fuerte shock de precios internacionales en las materias primas, en los alimentos, en diferentes commodities. Para dar este, datos bien, bien claros, entre el mes de septiembre de 2020 hasta la fecha, el índice de precios de las materias primas aumentó un 52%, según releva el Banco Central. De modo tal que, bueno, este, absorber este shock ha tenido sin duda un impacto significativo. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, como lo ha explicado con mucha claridad nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, la inflación es un fenómeno multicausal que requiere un abordaje justamente integral. Esto implica, por supuesto, por un lado, la política que implementa el Ministerio de Economía, de ordenamiento macroeconómico. Está, por supuesto, la negociación salarial, donde hemos buscado mecanismos de concertación para hacerlo de manera ordenada y buscando justamente el gran objetivo, que es que el salario le gane a la inflación en este año 2021. Y también están los programas de apoyo, justamente, que complementan las estrategias de desinflación gradual. Hoy, justamente, venimos a presentar una nueva herramienta que se denomina Supercerca, que tiene como objetivo fundamental llegar a la globalidad del comercio minorista de la Argentina. Es decir, tenemos este, los precios cuidados que eh, eh, generan una buena oferta a precios accesibles y establecidos y claros para el segmento de supermercados, para los grandes comercios, que esto representa aproximadamente un 30-33% del comercio minorista en la Argentina. Entonces, tenemos que ahora buscar la herramienta que nos permita llegar al restante sesenta y pico por ciento del comercio y, sobre todo, al comercio de proximidad al comercio barrial. Esta herramienta, súper cerca, es el resultado justamente de un mecanismo de concertación, de negociación de precios, donde hemos trabajado. Con grandes este, empresas de la Argentina, justamente para, primero, ofrecer una canasta de productos accesible que abarca los diferentes eh, formatos y rubros de los alimentos, las bebidas y los productos de limpieza e higiene personal. Son productos que van a tener impreso el precio en el envase y ese precio va a quedar establecido hasta fin de año. Es decir, con un mecanismo también de generar esta canasta de precios de productos protegido y que tenga la presencia y la capilaridad en todo el comercio minorista del país. De este modo, insistimos, con este esfuerzo compartido, apuntamos a complementar la estrategia de herramientas que permitan llegar con canastas de consumo protegido a precios accesibles. Es una canasta que arranca con 70 productos y ahora a continuación la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, les va a dar detalles adicionales. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Eh, nuevamente una alegría estar acá para presentar eh, este programa. Se llama, como bien dijo el ministro, Supercerca. Y con esta idea fundamental, central, que tiene que ver con la palabra proximidad. Como todos sabemos, Precios Cuidados es una, es una marca instalada, es un programa que hoy tiene más de 660 productos que llega a los grandes supermercados también en todo el país, pero que tiene, digamos, tiene un formato que llega a ese tipo de comercios, los grandes supermercados y también los mayoristas. Y siempre teníamos ese pendiente que era cómo hacer para llegar al comercio de proximidad, a los autoservicios, al que uno va de manera más cercana cuando no se hace una compra en el gran supermercado. Entonces, justamente la respuesta de cerca tiene que ver con eso, con encontrar una canasta de los mismos productos, es decir, del mismo tipo de productos que están en precios cuidados, alimentación, bebida, higiene personal y limpieza, pero tenerlo a mano. Y al mismo tiempo, con otro elemento que es fundamental, Dar previsibilidad, saber que los productos van a tener el mismo precio hasta fin de año, por lo cual uno va a poder encontrar este producto con estos listados que, vamos a, que ya están circulando, que representan este precio que van a poder encontrar no solo hasta fin de año, sino también en la etiqueta del, del producto, como lo estamos viendo acá. Y esto también es importante, porque es transparente, es visual, no, no hay que estar viendo dónde, cuánto cuesta, está en el paquete. Entonces, estos elementos lo que nos permiten es, vuelvo a decir, dar esta respuesta, saber que va a estar también, y esto es algo importante, en todo el país, un mismo precio en todo el país, no hay diferencias regionales, y lo hicimos justamente con esta idea, fue un esfuerzo mayor de tenerlo en estos 70 productos, que tuvo una negociación con 24 empresas con las que trabajamos para que garanticen esta distribución y entonces que lleguen esos productos a los comercios de proximidad y que lo hagan en todo el país, porque nos va a permitir esta homogeneidad, más allá de las diferencias que a veces hay entre regiones, saber que lo van a poder encontrar. Entonces, vuelvo a decir, 70 productos, tenemos 43 de alimentos y bebidas, de los cuales 10 son lácteos que van a tener en estos comercios de proximidad lo van a tener fijo en estos perdón, por 180 días próximamente ya lo van a poder encontrar. y en definitiva lo que estamos haciendo y creo que es importante tener en cuenta con este programa junto con los demás de la secretaría de comercio interior dentro del ministerio y de todo el poder ejecutivo nacional es la vocación que tenemos por cuidar la mesa de las argentinas y los argentinos. así que ahora abrimos a preguntas. Buenas tardes a ambos. Maya Jastreblansky de La Nación. Quería consultarle si está prevista la finalización del programa Precios Máximos, que es un reclamo que viene haciendo el sector empresario. Y por otra parte, preguntarle sobre este nuevo programa si está previsto ampliar la cantidad de productos. Gracias. Bueno, respondo yo la primera y la segunda se la dejo a Paula. Sí, efectivamente, eh, Precios Máximos es una herramienta que implementamos. Al inicio de la pandemia en un escenario de fuertes este, restricciones y donde había una gran incertidumbre este, justamente por aparte la, las imágenes que llegaban desde otros continentes de góndolas vacías y la preocupación respecto a cómo se iba a desenvolver el comercio minorista en contexto de pandemia dijimos que era por una etapa provisoria la realidad es que eh, precios máximos comenzó ...a desarmarse a fines del año pasado. Ya en noviembre-diciembre comenzó primero un proceso de deslistado de muchos productos que, este, que bueno, que, que no eran considerados esenciales. Luego muchísimos productos que pasaron. A la canasta de precios cuidados y ahora hay otros que ya se comercializan en muchos, en muchos comercios que van a pasar a esta canasta de super cerca, de modo tal que en este escenario, y también por supuesto apelando a, a un mecanismo de concertación y de controles que vamos a establecer, este, con, con mucha más rigurosidad, a poder tener este mecanismo de, insisto, de diferentes canastas de consumo protegida, y en este escenario el, el contexto de precios máximos finaliza este, en el día de hoy o en el día de ayer, si no me equivoco, si no me fallan los... Los números. Para otra pregunta, le dejo la palabra a Paula Español. Sí, sí perdón. Con respecto a la, a la cantidad de productos, nosotros en esta primera etapa incluimos 70, sabiendo que en un comercio de proximidad estos 70 productos tienen una buena representatividad y, sobre todo, todo aquello que necesitamos. Eh, para consumir si se quiere en un día, del desayuno a la, a la cena, digamos, en alimentos y en materiales de limpieza, ya están todos incluidos. Empezamos en esta primera etapa con la negociación con las grandes empresas para estar seguros que va a haber una llegada nacional y que va a haber una distribución correcta. Pero, por supuesto, que siempre, como cuando incluso lanzamos primero Precios Cuidados, eh, relanzamos, perdón, el año pasado, después se pueden ir incluyendo otros productos, otras marcas e ir ampliándolo, pero se Sabemos, y lo principal que es cuando lanzamos un programa, que partimos de la base de productos que se van a encontrar, que van a estar, y que la envergadura de las empresas que participan nos, nos garantiza que esto va a suceder. Por eso empezamos con este número. Buenas tardes. Leonardo Marabal de Canal 9. Una pregunta tanto para el ministro como para español. Ya que estamos hablando de alimentos, en el día de hoy el titular de la Copal, Funes de Rioja, asume también como... Presidente de la Unión Industrial Argentina, teniendo en cuenta que es un hombre que siempre se ha manifestado en contra de este tipo de medidas. ¿Cuál es su relación, su vínculo, su opinión y cómo imaginan la relación de aquí en adelante? No, a ver, este, Funa de Rioja es, este, es una persona que ha sido este, elegida por la Unión Industrial Argentina. Como tal, tendré, tendremos una, un relacionamiento, más allá, digamos, de las... Coincidencias o diferencias, creo que han sido en muchos casos públicas las, las divergencias de, de criterio, no solamente en políticas puntuales, sino este, también en algunas cuestiones más, más conceptuales respecto al rumbo del país. Nosotros estamos convencidos respecto a un rumbo de política industrial. Es la persona que han elegido, tenemos un, este, un diálogo cordial, digamos, ¿no? no hay ningún tipo de dificultad para, para dialogar con él. Este, seguiremos en esa misma línea, como dialogamos con todos los sectores, con los que estamos de acuerdo y con los que no estamos de acuerdo. Juan Pablo Peralta, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? De FM Concierto. Eh, ministro, le quería preguntar, eh, ¿se van a hacer mayores esfuerzos para que en esta canasta, como consultaba mi colega, se incorporen los precios de los productos frescos, que son los que en 12 meses aumentaron más del 100%, lo de carnes, frutas, fue un poco más abajo también el tema de las verduras? porque eso es justamente lo que, lo que más se necesita, más allá de estos productos que obviamente suman también. Eh, y después le quería preguntar a la secretaria, ¿qué opina cuando desde dentro del frente de todos, como dijo la propia EB de Bonafini, comentó que había como góndolas para ricos y para pobres? ¿Qué, qué puede decir al respecto? Sí, de todo. Incluso la, la primera, simplemente para marcar la dificultad y que se entienda cómo abordar cada uno de los, de los tipos de alimentos. De hecho, en precios cuidados, eh, es muy acotado y también en esta canasta llegar a los productos frescos porque fijar precios en tipos de productos que tienen mucha estacionalidad e incluso volatilidad. Hay veces que más allá de, de una estación que hay más oferta de un producto de otro, en particular en frutas y verduras, puede haber una semana que llovió de más o llovió de menos, entró la mercadería o no al mercado central y eso hace que, digo, pongamos el ejemplo del zapallito, suba una cantidad del de, precio y a la semana siguiente baje. Entonces, esta volatilidad del precio hace más difícil tener esta política que además por sí habla de un precio fijo, en una etiqueta. Entonces, es algo que imaginemos en... en en productos de este tipo es más poco complejo y por eso buscamos tener otro tipo de acuerdos, como el, el acuerdo de la carne, como en el mercado federal ambulante, tener una política que llegue a los barrios con una oferta. Específica y esto es importante y yendo quizás a la segunda pregunta en la cual eh, no hay góndolas imagínense que nosotros estamos trabajando por ejemplo incluso en, en el programa precios cuidados que están muchos supermercados grandes pero también en muchos supermercados medianos en las provincias o los mayoristas son todas primeras marcas y no se está planteando canastas diferentes en función de donde se trabaje y de hecho ahora mismo también son empresas de primeras marcas que están participando en el programa así que y, y incluso Perdón ponerle ejemplo del mercado federal ambulante, son productos de primera calidad, digo, y realmente es algo que se ha destacado en el programa, no creemos en segunda categoría de góndolas para las clases populares, sino consumos cuidados, protegidos, de buena calidad y de buenos precios. Y ese es el objetivo que nos, que nos mueve en todas las políticas. Buenas tardes, ministro, buenas tardes, secretaria. Ministro, una pregunta para usted, una pregunta para la secretaria. Acaba de decir que este gobierno entiende que la inflación es multicausal. En esta etapa, en este concepto, en este contexto, ¿cuáles son las causas de la inflación? Y para la secretaria español, estuve leyendo que usted habla de 24 empresas, pero que hubo mucha, mucho debate en función a ponerse de acuerdo por las asimetrías, costo, logística de los distintos productos, para la, la cuestión de la sustentabilidad en el tiempo. ¿Puede haber un, alguna nueva negociación donde haya puntos que acerquen las empresas, el gobierno, la situación de todos los costos para poder acomodar eso un poco más y que precios súper cerca tenga continuidad? Bien, eh, como decíamos antes, uno de los elementos principales que hemos tenido como, como factor de impacto en la inflación ha sido el fuerte impulso en los precios internacionales de las materias primas. Este es un fenómeno mundial, como decíamos en Argentina, desde septiembre hasta la fecha, 52% de aumento, esto le pone realmente una presión muy fuerte. Muchos dicen, bueno, pero esto en todo el mundo ha ocurrido y no todos los países tienen la inflación que tiene Argentina. Sí, por supuesto, y no todos los países tienen, tenían el desorden macroeconómico que tenía la Argentina cuando nos tocó iniciar este, este gobierno y que también tenía muchos rasgos que vienen desde antes. Es decir, en definitiva, lo que entendemos es que tenemos un, un problema de base propio que tiene que ver con factores de inercia inflacionaria, de inestabilidad en el tipo de cambio y, por supuesto, también, en este caso, el impacto de precios internacionales. Como todo tema, también para ser bien claro, este fenómeno de, de alza de precios internacionales nos genera un doble efecto. Tiene un efecto positivo, por supuesto. En el Banco Central hay mayor ingreso de divisas, esto nos ayuda a mejorar los ingresos macroeconómicos que tienen que ver con el sector externo, a equilibrar la balanza de divisas, pero también naturalmente introduce estas tensiones en los precios internos. Por eso decimos, hay un conjunto... De, este, de políticas. Este es un tema que lo, lo explica recurrentemente el ministro de Economía, Martín Guzmán. Estas estrategias que planteamos en el día de hoy, los precios cuidados, la canasta súper cerca, son medidas que ayudan a generar previsibilidad, a proteger la canasta, sobre todo los sectores más este, vulnerables y justamente poder este, mejor, mejorar también referencias, ¿no? es decir, que los precios tengan un precio mucho más claro, los productos tengan un precio más claro y no que exista la volatilidad que se suele observar en contextos de inflación más alta. Sí, con respecto a la, a la negociación con las empresas, nosotros eh, en, digo, en la gestión de, y en la concepción de este programa hubo todo un proceso de negociación importante que tenía que ver no solo con los precios sino con la idea de que los precios sean los mismos más allá de los costos logísticos en todo el país también con el trabajo que no fue menor de que los precios estén impresos en las etiquetas que por supuesto que facilitan a las y los consumidores a la hora de llegar a la góndola pero imagínense que esto un trabajo de impresión y demás y entonces todos fueron procesos de negociación incluso en la mayoría de los casos los precios tienen una baja del precio actual que se encuentra en los comercios de proximidad. De hecho, nosotros en promedio eh, nos da una baja del 7% de todos los precios que hoy están relevados en comercios de proximidad de estos productos. Y en ese sentido, ya hubo una ardua nego negociación, incluso para tener el mismo precio durante seis meses, hasta fin de año. Entonces, a partir de ahí, por supuesto, que siempre se abren las posibilidades de seguir negociando con las empresas para tener una oferta estable en el tiempo de productos y de contención de precios, pero sabiendo que partimos de una base, de una importante negociación que se dio inicial para que este programa sea un programa realmente relevante en su alcance, en los precios, en la distribución, en la exhibición y que realmente cumpla con los. Los objetivos que nos planteamos. Buenas tardes, ministro, secretaria, Guido Carelli, y Lero Clarín. Eh, dos consultas. Eh, la primera, el gobierno inició el año con una inflación proyectada que se refleja en el presupuesto del 29% y eh, negociaciones privadas eh, salariales paritarias que eh, giraban en torno al 29% primero y después al 35%. Ahora esa pauta salarial se corrió hacia el 40 y 45% según el gremio. La pregunta es, ¿pueden los salarios, esta nueva pauta salarial, presionar sobre la inflación, generar más inflación? Y la segunda consulta tiene que ver con uno de los argumentos que expuso Tisera en la última mesa contra el hambre, que reclamó junto con otros sectores la eliminación del IVA de productos de la canasta básica. ¿Esta posibilidad está descartada por el gobierno por el momento? Bien, nosotros estamos convencidos de que la estrategia de recuperación salarial es fundamental, que es lo que justamente nos va a permitir este, crecer y justamente distribuir este, de la manera adecuada los frutos de, de ese crecimiento. Y en este contexto de ninguna manera evaluamos que la, los incrementos salariales sean inflacionarios. Este, estamos hablando de un contexto completamente distinto a otros del pasado, así que estamos convencidos que la negociación salarial es positiva. Y la recuperación del salario real va a ser un elemento central para que este, esta recuperación que vive la economía, a pesar de las dificultades de la segunda ola del coronavirus, sea sostenible y tenga los objetivos que, que estamos buscando. Respecto a la segunda pregunta, eh, la realidad es que estas estrategias de eh, eliminar el IVA a la, a la canasta básica generan un montón de dificultades administrativas y operativas y se termina diluyendo. Lo vimos en, el, en el, la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, donde, a pesar de haber reducido, este, eliminado por un periodo eh, puntual de unos pocos meses el IVA en los alimentos, la realidad es que la inflación continuó en alza que los alimentos crecieron muchísimo en su precio en ese periodo y que no se terminó viendo en el consumidor y los consumidoras este, el efecto de esa supuesta reducción. Por eso nosotros pensamos que hay otras estrategias mucho mejores, apuntamos justamente también, además de estas políticas que estamos hablando, hablemos de una política mucho más general, como es la tarjeta alimentar, que ahora se ha reforzado, llega hasta los chicos de 14 años. Esto habla justamente de un, de un gobierno que se preocupa por los sectores más postergados con el refuerzo de la UAT de modo tal que ahí estamos justamente garantizando que la alimentación llegue a los sectores que más lo necesitan y en todo caso como una herramienta adicional que ha implementado la FIP, que es la devolución de IVA pero directamente al consumidor o consumidora. Y no digamos de manera transversal en la cadena, donde la experiencia nos muestra lamentablemente que esa reducción se termina diluyendo y no termina siendo un beneficio concreto para los consumidores y consumidoras, además de que también, al ser transversal, terminaría, aún si lo hiciera, beneficiando a los sectores de todos ingresos, a los sectores pobres y a los sectores no pobres. Por eso pensamos que hay herramientas mucho mejores, y creo que la tarjeta alimentar, la devolución de IVA son ejemplos bien concretos de mecanismos mucho más.